Hola, ¿qué tal? Nuevamente yo, mi nombre es Jair Lira y soy psicólogo en el ámbito de la educación. Actualmente me desempeño en el área de desarrollo profesional en Digital Family. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas para utilizar Google My Maps. Lo primero que hay que decir es que a pesar de que no es una herramienta propia del core de G Suite for Education, puedes acceder a ella con tu misma cuenta y usuario. Cabe resaltar que tampoco tiene costo y lo mejor es que pueden sacarle muchísimo partido, pues pueden crear mapas interactivos, ya sea individualmente o de manera colaborativa, insertando imágenes, textos, videos, marcadores y demás. Creo yo que la herramienta es perfecta para aprender geografía, desde luego, pero también pueden utilizarla para otras áreas como historia, literatura, lenguas o matemáticas incluso. Pues comenzaré reflexionando en torno a la pregunta, ¿cómo podemos hacerle para que una actividad o dinámica para la clase sea enriquecedora y significativa? Ya hemos hablado mucho y en repetidas ocasiones sobre la importancia de crear ambientes de aprendizaje en los que se promueva la autenticidad, el carácter inquisitivo, la reflexión, el pensamiento crítico, la colaboración, la vinculación con el mundo real y un largo etcétera. La invitación es pensar en un tema sobre la asignatura y el nivel educativo que imparten en un intento de incluir todos o la mayoría de los elementos que mencionamos en alguna actividad en particular. Recuerdo mucho una experiencia de aprendizaje que viví hace un par de años con algunos pequeños de una región del estado de Tabasco inscritos en primaria baja. La intención era que tuvieran un acercamiento con las herramientas que ofrece Google para la educación. Algunos adultos se mostraban preocupados, pues estas chicas y chicos no habían tenido contactos previos con Chrome. Me decían, pero Jair, ¿cómo le vamos a hacer si nunca han utilizado estos dispositivos? Siendo honestos, yo también estaba un poco preocupado, pero la verdad es que al final todos quedamos sorprendidos. Pues a veces pensamos que somos los adultos quienes ofrecemos las mejores experiencias de aprendizaje y no necesariamente. En este caso no fue tanto así, pues ellos tenían mucho por compartir, mostrar y muchísimas inquietudes, además de que estaban realmente emocionados. Al principio, para conocernos, les platicaba un poco sobre la ciudad en la que he vivido la mayor parte de mi vida y después ellos platicaban sobre su región. Buscamos algunos videos en YouTube e imágenes para conocer un poco más sobre las características de cada estado. Hicimos recorridos usando los mapas de Google para conocer algunos sitios. Ellos mismos se ofrecían para hacer estas búsquedas incluso. Leímos alguna noticia y finalmente formamos equipos para elaborar un par de diapositivas con propuestas de acciones concretas a fin de reducir la contaminación ambiental. Como dicen, matamos dos pájaros de un mismo tiro. ¡Pum! Como les decía, la temática no era propiamente el objetivo principal de la visita, pero fue perfecta para que aprendiéramos sobre el medio, al mismo tiempo que aprendían sobre otras cuestiones instrumentales de estas herramientas. Ellos no tenían miedo de buscar en la pantalla las opciones ni de presionar las teclas para hacer cosas. Tampoco parecía preocuparles fallar o preguntar para saber cómo podían hacer algo en particular. Esta experiencia me hizo reflexionar bastante sobre las grandes oportunidades de aprendizaje que existen cuando nos permitimos incluir diferentes áreas de conocimiento simultáneamente, cuando nos enfocamos más en las posibilidades que en las limitantes u obstáculos. Por otro lado, en Digital Family también creemos que en ocasiones no se requiere de alguna asignatura en especial para abordar ciertas temáticas o desarrollar habilidades distintas cuando podemos hacerlo de manera transversal. Bueno, pues veamos un ejemplo de lo que podemos hacer con Google My Maps. Y bueno, vamos a ver cómo podemos ingresar. Podemos hacerlo desde nuestra unidad de Google Drive. Si damos clic en este botón de nuevo, sabemos que encontraremos opciones para crear archivos nuevos. Y si damos clic en la opción de más, vamos a poder encontrar Google My Maps. Entonces, si damos clic aquí, ya podemos ingresar a esta herramienta. Les platico un poco. En esta herramienta nosotros vamos a poder crear mapas interactivos de cualquier parte del mundo, ¿no? Ya sé que yo quiera señalar algún estado de algún país en particular o de un país entero o de algún continente o incluso de algún océano, ¿no? Bueno, quiero mostrarles un ejemplo que ya tengo elaborado y en este caso lo que hice fue resaltar el relieve o las formas de relieve en la República Mexicana, ¿no? Entonces aquí podemos enfocar el mapa. Y vean que yo agregué varios marcadores, que si le damos clic a cada uno vamos a encontrar una breve descripción
del sistema montañoso, en este caso la Sierra de Baja California. Vean que aquí podemos hacer cambiar el estilo, ¿ok? Del icono podemos cambiarle el color, podemos cambiarle la forma, ¿ok? Podemos editar el texto, agregar imágenes, pero también podemos agregar videos. Entonces vean que aquí tenemos varias opciones, ya sé que cargar una imagen de nuestro dispositivo, si tenemos una URL o si la tenemos en nuestras fotos, o si queremos buscar en nuestra unidad de Google Drive, en el buscador de Google, o incluso también podemos agregar videos desde YouTube. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo de imagen. Vamos a buscar aquí los resultados. Aquí me aparecen algunas imágenes. Y vean, esta me gusta. Considero que puede ilustrar. La seleccionamos y listo. Ya tenemos también nuestra imagen para hacer nuestro mapa interactivo. Entonces ya tenemos ahí nuestra descripción y tenemos una imagen. Le damos clic en guardar. Ok, entonces de modo que si yo doy clic en este iconito, vean que aquí voy a encontrar la descripción y mi imagen, ¿no? Ok, también puedo agregar vamos a ver un ejemplo con un video, a lo mejor de la Sierra Madre de Chiapas. Igual aquí en esta opción, vamos a, en este caso, buscar desde YouTube. Damos clic en buscar. Y, ok, aquí podemos tener algunas, por ejemplo esta. Lo seleccionamos y vean que también tenemos aquí la posibilidad de agregar videos, ¿ok? Y bueno, me parece que podemos darle usos bastante creativos, ya sea por estudiar temas sobre geografía, sobre biología, incluso sobre historia, ¿no? Pues bueno, rapidísimo les platico cómo podemos agregar estos marcadores. Aquí arriba tenemos varias herramientas. Ven que aquí tengo la opción de marcador, solamente seleccionamos y posicionamos en el punto que deseamos señalar. Aquí cambiamos el título, podemos escribir la descripción, agregar las imágenes y guardamos una vez que esté listo. ¿Okay? Recuerden que podemos cambiar en cualquier momento estos iconos. Aquí los vamos a encontrar también. ¿Okay? Entonces ven que aquí tenemos la opción de buscar más iconos o cambiarle los colores. Pues bueno, esto es un poco acerca de Google My Maps. Espero que se animen a explorarlo mucho y que le puedan dar usos bastante creativos para sus prácticas educativas. ¡Hasta pronto!